Si tuviera un segundo para contar mi vocación, lo único que me gustaría decir es que Dios no abandona nunca la obra de sus manos, ¿no? O sea, como que somos suyos y que Él está totalmente empeñado en nosotros, ¿no? Si existe un amor capaz de esperarte todos esos años, de perdonarte todo, incluso la negación, un amor así le podía entregar toda mi vida, ¿no? La consagración es en sí misma misión, ¿no? Porque es lo que yo experimenté aquel día, que la pertenencia de las hermanas a Cristo fue lo que me despertó. Que es que la llamada es como una herida, ¿no? Es como un fuego que está en ascuas, que tú, por más que parece que está apagado, pero luego ocurren acontecimientos, ocurren cosas que vuelve a plantearte. Y no será que yo estoy llamada, ¿no? No será pensar que Amada y que Francesca estaban haciendo un discernimiento, yo decía, pero a ver, o sea, ¿en qué momento? O sea, una, vale, dos, todavía, tres, digo, a ver, o sea, aquí alguien miente y no soy yo. Yo quiero que me pase eso, pero a la vez me exponía demasiado, es que... es que son muchas hermanas en un convento, ¿no? Y entonces ellas me dijeron, es que Jesús a los discípulos llamó a varias parejas de hermanos. Yo pensé, si lo dice por mí, va lista. O sea, yo no voy a ser monja. Es que, increíble, pero a la vez, como eran las monjas de Jordán... Bueno, es que es un poco raro, ¿no? Que Dios llame a una persona, pero a dos. ¿Tú qué pensaste? Que lo decía por mí. Yo tenía claro que lo decía por mí. Y yo era la primera vez que había oído aquello en mi vida. Y luego llegué a casa y leí el Evangelio y yo, ¡guau, que Jesús llama a hermanos!, ¿no? Si piensas en cada una, olvídate que tiene hermanas. Si tú estás pensando en una, ¿que está llamada o no está llamada? No, yo decía, pero a ver, Jordán, o sea, yo la conozco de toda la vida, ¿no? Y sé que no es monja. Que Jordán viene a hacer la experiencia. Y yo era como, pero no era yo. Llevaba Jordán un año ya en casa y pasaba el noviciado, entonces vinimos toda la familia y de repente mi madre le preguntó a la madre y si una de mis hijas, de las otras hijas que tengo, se estuviera planteando la vocación, ¿qué tiene que hacer? Nadie hubiera pensado lo que Dios podía hacer en una familia, ¿no? Si una de ellas se está planteando la vocación, que resuelva la duda. Con la duda no se puede vivir. Yo estaba intentándome olvidar de la vocación y yo veía a Amada que todos los días se levantaba, madrugaba en verano, se ponía en sus mejores vestidos, se peinaba, se arreglaba, se iba como a estar, sí, con una cita y se iba a misa. Entonces yo intentaba olvidarme de la vocación viviendo al lado de Amada. Era imposible. Pude empezar a contar toda mi historia y digo, pero madre, es que parece que te estoy contando la historia de una chica que tiene vocación. Que ahora nos veis aquí las cinco y me puede parecer como, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que Dios ha hecho un milagro. Ya, pero ¿y si Dios las llama, qué vamos a hacer?